A ver, dígame la electronegatividad del hidrógeno. ¿Qué carga tiene? Yo tengo el hidrógeno que es 2,2 menos, tengo que restarle la electronegatividad del nitrógeno que es 3. Recuerde que la electronegatividad no tiene signo. Como no tiene signo, usted hace la resta directo y eso me da 0,8. Si me da 0,8, ¿qué tipo de enlace es? ¿Covalente polar, no polar o enlace iónico? ¿Quién lo sabe? ¿Quién me dice cuáles eran las reglas? Nadie. Cero. Ese es un enlace covalente polar. No. Correcto. Covalente polar. Ahora tengo el hierro y el manganeso. El hierro dice que tiene, ¿dónde está por aquí? Fe. 1,8. Menos Mn, que es manganeso, que tiene 1,6. Por lo tanto, me van a quedar 0,2. Y este es un enlace covalente. Recuerde que aquí me pone diferencia de electronegatividad. Enlace covalente polar. Acá sería igual, diferencia de electronegatividad. Enlace covalente no polar. Bien, ahora viene plata y oro. Plata es 1,9 según la tabla de electronegatividad. Y AU es 2,5. Eso me da 0,6. Entonces, cuando hablamos de 0,6, un enlace covalente polar. Recuerde que iónico es de 1,7 hacia arriba, covalente polar es de 1,6 a 0,5 y de 0,4 hacia abajo es covalente no polar. Bien, acá tengo fósforo y potasio. ¿Qué vale? Que no la encuentro, fósforo 2,2 y K vale 0,8. ¿Cuánto me da eso? 2,2 menos 0,8, eso me da 1,4. Por lo tanto, diferencia de electronegatividad. Enlace covalente polar. Y el último es el telurio y el hierro. Telurio que este vale 2,1 menos el hierro que vale 1,8. Eso me va a dar 0,3, creo que es. Cero coma tres, diferencia de electronegatividad, enlace covalente polar, digo no polar. Bien, listo.
Eso es lo que usted va a hacer en ese ejercicio, solamente hacer una resta y decirme qué tipo de enlace es. Bien. Recuerde que tiene que tener la tabla de electronegatividad a mano, porque sin la tabla no puede hacer nada. Ahora, para calcular los electrones de valencia, lo primero que tiene que buscar es el número atómico del telurio. El número atómico es donde está ubicado. Bien, el primero es TE. El número atómico del telurio tabla periódica, telurio es 52. Entonces 52 tiene que hacer ahora la configuración electrónica para saber el tablero, para saber el electrón de valencia, porque el electrón de valencia se toma con el último campo de la configuración electrónica, el último nivel de la configuración electrónica. Vamos a borrar 52. Vamos a ver eso. Entonces dijimos que era 52. El telurio G1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 2, 4, 6, van 12, 3P6. Así. Tiene. Cuatro S dos, cuatro P seis. Bien. Aquí me comí 3 de 10. 5 S2. Vamos a ver cuántas llevo ahí. 2, 4, 6, 8, 10. 16, 22. 28, 38. Todavía no termino. Son 52. Viene 4 de 10. 5P6. Y 6S2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 18, 24. 30. 36. 46, 56. Me pasé. Entonces va 56. Quitar este. 10, 20. Más 12 son 32. 38. 40, 42. 44, 46, 48. Y me faltan 4. Entonces aquí sería C. 5P4. Entonces, el electrón de valencia se determina por el último nivel. ¿Ok? Se determina por el último nivel. Tengo que contar los niveles que hay ahí. Entonces 2 más 4 es 6, por lo tanto el electrón de valencia del telurio es 6.
Eso es lo que usted tiene que hacer. Recuerde que agarra el último nivel, 5 y 5. Ese es el último nivel. ¿Bien? Ese es el último nivel para determinar el electrón de valencia. ¿Verdad? Bien. ¿Cuál es el otro elemento? El otro elemento que le di es el AU. Oro. ¿Cuál es el número atómico del oro? ¿En qué número está ubicado el oro en la tabla periódica? ¿79? Bien. Bien, 79. Tengo que hacer la configuración electrónica del oro. La configuración electrónica es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 4D10, 5S2, 5P6, 4F14, 5D10 y 6S1. El último nivel, electrón de valencia, es 6 y tiene solo 1. Así que el electrón de valencia del oro es 1. Bien. Ahí está. Bien. Esto es el oro. Voy a hacer uno más. AS. Bien, el AS. Voy al AS. AS. Bien. AS, que es arsénico. Es el número 33 de la tabla periódica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2 y 4P6. Perdón, P3, no me paso. 2, 4, 6, 8, 14, 20, 30, 33. Entonces el electrón de valencia, el último nivel es este que está aquí, es número 5. Y ese es el electrón de valencia para ese elemento que es el arsénico. Bien. Así hago los electrones de valencia. Así mismo va a venir en el ejercicio. Digo, en el examen, así lo tiene que hacer.